Absolutamente para nada el cambio, no solamente de carátula, sino de competencia, porque oportunamente cuando he expresado a través de un escrito, constituyéndome en abogado del niño en el juzgado correccional número 1, donde se iniciaron las actuaciones de oficio por lesiones leves, puse en consideración que los hechos que se narraban prima facie y de los cuales yo proponía se lleven adelante una serie de medidas de prueba, nos iban a llevar a la conclusión de que estábamos en la presencia de hechos de mayor gravedad y que consistían no solamente en esas lesiones leves investigadas de manera inicial y que en competencia al juzgado correccional, sino que sin lugar a duda habría que en algún momento investigarse esos hechos como vejaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales serían víctimas los niños que están en ese hogar. Así se entendió y el señor fiscal correccional, el doctor Sosa, que ha hecho un trabajo interesante, profundo y muy bueno, ha entendido que los hechos denunciados quedan comprendidos dentro de figuras penales que escapan a la competencia correccional y por lo tanto ha remitido la actuación al juzgado de instrucción para que se comience a llevar adelante la investigación en dichas dependencias. Así que nosotros, en lo que tiene que ver en mi función, en lo que tiene que ver con mi militancia, en lo que tiene que ver con la preocupación por la situación de la niñez, la adolescencia y la juventud en la provincia de Corrientes y en todo el país, ¿no? Estamos satisfechos con este cambio de carátula, pero a la vez cambio de dirección en la investigación, porque entendemos que se van a terminar de acreditar estos hechos y los responsables tendrán que responder ante la justicia. Pero más allá de esta situación, que es una situación penal, que tendrá que investigarse, aportarse los elementos de prueba y en definitiva, una vez que se vincule a las personas responsables a aplicar la pena. Mire, en la presentación que nosotros habíamos hecho ante el juzgado correccional, poníamos en conocimiento de la existencia de hechos que habrían cometido o que estaban siendo sospechadas por nosotros y que deseamos que investiguen a 6 personas que oficiaban de celadores en dicho instituto. Entiendo que en principio esas son las personas que están siendo investigadas. Obviamente no es óbice para que con el devenir de la investigación se pueda ampliar a mayor número de personas con responsabilidad directa o indirecta sobre el accionar y de los cuales fueron víctimas estos niños.